a menos de 72 horas de que se venza el plazo de inscripción de alianzas electorales ante el Consejo Supremo Electoral, la Coalición Nacional accedió este lunes a participar en la casilla 15 del Partido Ciudadanos por la Libertad, una de las exigencias del bloque opositor de la Alianza Ciudadana, para concretar una alianza política entre ambas plataformas opositoras. La Coalición Nacional también pidió nombrar un garante de estos acuerdos, proponiendo a Monseñor Abelardo Mata. Además, solicitó que cada bloque tenga un 50% de los candidatos a diputados y que la constitución de la alianza electoral sea acordada solamente entre el Partido Restauración Democrática y C por L, los dos partidos políticos con representación legal. La coalición igualmente propuso un nuevo mecanismo de selección de candidato a la presidencia que incluya a los precandidatos de ambos bloques. El partido C por L rechazó la propuesta y respondió que seguirán en conversaciones con el Partido Restauración Democrática, con la mediación del miembro de la Comisión de Buena Voluntad, Denis Martínez. Tras la reunión de esta mañana, la Alianza Ciudadana también aseguró que seguirán dialogando con el Movimiento Campesino, la Unidad Nicaragüense Territorial UNITE, Alianza Cívica por la Unidad Nacional ACUN y FDN, para que se integren a la Alianza Ciudadana para las elecciones de noviembre. Un total de 122 nicaragüenses continúan en la cárcel como reos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, detalló el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas en su más reciente informe, avalado con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El mecanismo agregó que los presos políticos sufren maltrato, represión, golpizas, amenazas a sus familiares, restricciones de visitas, de habituallamientos y del derecho a la salud. Además, denunciaron que los excarcelados no están totalmente libres, ya que permanecen bajo investigación o son tratados como reos en libertad condicional, o son asediados por la policía y simpatizantes del gobierno. En la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos de este 12 de mayo, se puede esperar una advertencia sobre las elecciones en Nicaragua. El ex canciller Norman Caldera estima que si no hay condiciones para unas elecciones democráticas, la OEA no aceptará los resultados de unos comicios fraudulentos. La OEA expresó que las reformas electorales y magistrados designados por el partido gobernante dan ventaja absoluta al partido oficial en el control de la administración y justicia electoral, eliminando las garantías necesarias y la credibilidad institucional mínima para un proceso electoral libre y justo en noviembre. Bueno, veámonos en el espejo de Venezuela, cuando el gobierno, cuando Maduro no aceptó llevar las condiciones correctas, le desconocieron la elección. Y en este momento hay una gran cantidad de países que no lo reconocen como jefe de Estado. Caldera considera que la OEA ya cuenta con los votos suficientes para desconocer los resultados de las elecciones de noviembre y al gobierno que surja. Si en Nicaragua no se toman medidas preventivas para frenar los contagios de coronavirus, para el próximo 22 de mayo los contagios aumentarán a más de 3.000 por día, según una proyección del Imperial College de Londres en su último informe sobre la situación de la pandemia en el país. El cálculo incluye casos leves y asintomáticos, pero la tendencia podría ser superior, ya que fue calculada con base en datos del Ministerio de Salud, que tiene un alto nivel de subregistro. El doctor Álvaro Ramírez considera que el país enfrentaría una situación 10 veces mayor a la que tuvo en mayo de 2020, por el relajamiento de las medidas de la población y el aumento de aglomeraciones. El informe también proyecta que las muertes por COVID-19 aumentarán desde principios de mayo, lo que coincide con los datos más recientes registrados por el Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19. En nuestro canal de video, vea la entrevista con la aspirante presidencial opositora Cristiana Chamorro, en que aborda su apuesta por la unidad para derrotar a Daniel Ortega en unas elecciones con máxima vigilancia internacional y sobre su propuesta para sacar a Nicaragua de la crisis.